Hola mundo, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con las mascarillas que os enseñé hace un par de vídeos o tres que me había comprado en Primor, una mascarilla para la cara que era esta de Q10, os acordaréis porque hace muy poquito, y también la de los labios, la hidratante para labios. Las dos he leído que hay que tenerlas puestas entre 15 y 20 minutos, entonces como ahora tengo el pelo lavado y tengo todo esto recogido, me viene ideal para ponerme las dos. Voy a parecer un cromo, pero bueno, me las voy a ir poniendo y a ver cómo me va quedando. Esta primero me pongo la de los labios. Es muy extraña, es como un gel. Como un tacto tiene, no sé cómo decir, como si fuera de silicona. Ahora no voy a poder hablar mucho. Bueno, lo que voy a hacer, entonces, no puedo ponerme esta primero, me pondré primero, dejar esta otra vez guardada en su plástico, y me pondré primero la de la cara, porque si no, no voy a poder comentaros nada. Está muy, muy mojada. Tiene un líquido. Hay que abrirla bien. A ver, aquí otra parte. Y ahora me la voy a colocar en la cara. Lo que hay que hacer para tener la piel un poco en condiciones. En fin, tengo una pinta horrorosa, pero bueno, ya sabemos, hay que sacrificarse para luego estar bien. Aunque no sé hasta qué punto merece la pena, la verdad, pero bueno, me veis lo buenísima que estoy. Ahora me voy a poner lo de los labios y ya no puedo hablar nada más. Cuando me la ponga ya, corto y luego os enseño y os digo cómo yo pienso que me ha quedado, si me ha gustado o no. Bien, vamos a ponerla. Bueno, vaya pinta que tengo. Hasta mi gata se ha asustado. Han pasado ya 20 minutos y me lo voy a quitar ya. Tiene mucha humedad porque esta estaba totalmente babada, vamos, he tenido que darme así por el cuello porque estaba muy muy mojada y los labios se me han quedado como pegados a esto. Bueno, tengo una sensación, no sé, tengo una sensación como muy de mucha humedad, tanto en la cara como en los labios. No me voy a lavar la cara ni nada, voy a dejarlo todavía. Entiendo que esto es bueno dejarlo hasta que se seque del todo y que quedará bien la piel. Según van pasando los segundos, me noto la cara muy, muy bien. En los labios no noto nada. A ver, los noto hidratados, sí que no tengo ninguna pielecilla ni nada, o sea, supongo que eso es lo que hay que notar, ¿eh? Los tengo muy suavitos, eso sí. Entonces, pues, supongo que hace su efecto. Con la cara, pues también. Ya se me ha secado prácticamente todo y me noto la cara bastante bien. Voy a acercar un poco la cámara, que bueno, a ver si podéis notar algo vosotros.
No sé. Yo, bueno, al tacto me la noto muy bien. Y los labios también. Espero que haga efecto. Yo creo que sí. Y como es baratito, bueno, tampoco he gastado mucho. Bueno, pues esta ha sido la prueba de las mascarillas. He querido aprovechar a poner las dos al mismo tiempo, porque ya que me pongo tan horrible que parezco un monstruo, pues digo, ya que me pongo una, me pongo la otra. Las dos y ya está. Me lo noto bastante bien, y aunque he asustado a toda la gente de mi casa, que no me podían ver, pues yo creo que ha merecido la pena. Está muy bien. Bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.